Buenas tardes, soy el padre Félix Ernesto Cucho Dolmus, párroco en la parroquia de San Sebastián Mártir, en la ciudad del Cusco. Aquí en la parroquia de San Sebastián, una de las devociones más arraigadas a esta parroquia desde el siglo XVII es el Señor del Taco. Una devoción que por un tiempo también se perdió y pasó a la incógnita. Esta devoción se remonta al año, según las crónicas de Diego de Esquivel y Navia, 1643, entre el 30 y el 40, cuando en el Cusco, en la zona de entre Sapi y lo que hoy es la calle de Tambo de Montero, se encontró una sinagoga. En realidad dicen el cura Blanco que hubieron tres sinagogas en el Cusco en tiempos del virreinato en el siglo XVII de criptojudíos, es decir, de judíos falsamente convertidos al cristianismo. Y uno de estos era Pedro Espinosa de los Monteros, o Pedro Montero Espinosa, que según cuentan, para poder confundir a la gente, incluso vendían carne de cerdo, chorizos, y estos señores en este espacio, en las tiendas que tenían en su casa, tenían una sinagoga donde se reunían, y también allí existía una imagen de un Cristo al que flagelaba, insultaba, escupía. Y bueno, alguien sospechó de este hecho y denunció este sacrilegio a la Inquisición. Bueno, propiamente Inquisición en el Cusco no había, el tribunal estaba en Lima, pero aquí había alguaciles representantes de la Inquisición a nivel diocesano. Pues recordemos que la Inquisición no era un estamento de la Iglesia, sino del Estado, de la corona española. Entonces, cuando se denuncia este hecho, los descubren. Y una vez descubiertos, fueron tomados presos. Y en este acto, cuando fueron tomados presos, un soldado de aquí de San Sebastián, oriundo de esta parroquia, se dio cuenta que en el taco de uno de estos señores había un Cristo, el rostro de un Cristo sufriente pintado. También se hablaba de que estos señores comulgaban, iban a comulgar a distintos templos, a la catedral, y luego se guardaban las formas, las escupían y las pisaban. Entonces, cuando este soldado ve la efigie del Señor en el taco, decide quitarle el zapato, el taco al acusado, y trae el taco aquí a su parroquia San Sebastián y la colocan en un relicario. Desde esos años es venerada la imagen del Señor del Taco, que se puso en un pelícano enchapado en plata. Estamos hablando aproximadamente de 1643, cuando sucedió este episodio. Estos señores, al ser encontrados con pruebas por la Inquisición, tuvieron que ser resguardados porque la gente había riesgo de que se amotine y que los puedan linchar. Entonces los tuvieron que sacar de noche de la ciudad y llevarlos a Lima para que los juzguen allá. Según se sabe, hasta donde se sabe, fueron juzgados y se les expropiaron los bienes que los embargó la Inquisición. Eso pasaba a parte del Estado español, la corona, y estos fueron desterrados del virreinato del Perú, para que no vuelvan más a estos lados, porque bueno, dicen que hubo arrepentimiento, por eso es que fueron desterrados. Eso es lo que se sabe de la historia del Señor del Taco, entonces, que va ligada también a la devoción de Cristo, también a un hecho de que estos señores profanaban la Eucaristía, profanaban la imagen de Cristo en el siglo XVII, y es de esos tiempos cuando pues, de
desde esos tiempos se venera aquí en esta parroquia de San Sebastián. Y bueno, en la actualidad el relicario se expone solamente en fiestas muy importantes.